27. ¿Qué tanto vamos a cantar? Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano,
al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. La misa de hoy se ofrece por la salud de María Guadalupe López, la salud de Juan García, para María Elena García Castillo, Cliserio Villanueva Jiménez, y para dar gracias de Darío Huesca y el eterno descanso de Luis Manrique Palacio. Entonces, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad
y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Les invito a responder: dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Él mandó, Él con su voz surgió y el orbe. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por ti. El Señor es nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Ustedes han recibido un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos,
Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pues, buenas tardes a todos. Hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad, y para hoy, especialmente visto que tenemos muchos niños con nosotros hoy, yo quiero preguntarles algo, especialmente a los niños. Niños, ¿dónde están? Levanten las manos. Tengo una pregunta para ustedes. All right, I have a question for all of you children in here. All right, so today is the Feast of the Holy Trinity. What are the three persons of the Trinity? What are their names? ¿Cuáles son los nombres de las personas en la Santa Trinidad? Hay tres nombres. ¿Quiénes saben? Okay. Bueno. ¿Cómo se llaman? Sí, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. ¿Podemos dar un aplauso para ella? Bueno, bueno. Sí, así es, bien dicho. Y otra pregunta que tengo para todos nosotros. Decimos que el Dios es un Dios, pero tres personas. ¿Cómo sabemos que Él es tres personas? How do we know that God is three persons and not just one person? ¿Alguien sabe? Wow, es la idea más fundamental de nuestra fe. Si una persona, por ejemplo, un testigo de Jehová, te preguntara, ¿cómo contestaría ustedes? ¿Cómo sabemos que es tres personas?
Ah, es una pregunta poco difícil. Does anybody else know the answer in English? So we say that God is Father, Son, and Holy Spirit. How do we know that He's three persons? Who told us that? ¿Quién nos dijo eso? Yes? His son. Very good. Let's give a hand for Pablito. Sí, demos un aplauso para Pablito. So we know that God is three persons because Jesus, when He came to earth, He talked about all the persons in the Trinity. Oftentimes He would go off by Himself to pray to the Father, right? And He wasn't just talking to Himself, right? He was talking to another person, God the Father. Durante su ministerio, Jesús muchas veces fue a un lugar solo para hablar directamente a su Padre. No estaba hablando con sí mismo. Si eso hubiera pasado, Él habría sido loco, ¿no? Él estaba hablando con otra persona, el Padre. Y muchas veces en su ministerio nos dijo que Él tenía que irse para que el Espíritu Santo, la tercera persona, pudiera venir. Right? So likewise, Jesus, at the end of His ministry, He said, I need to go to heaven so that you can have the Holy Spirit come among you. A third person of the Trinity. Right? Entonces, decimos que Dios es uno, pero tres personas. ¿Ustedes pueden pensar en otra cosa que es uno, pero tres? Can anybody think of something that is one, but three at the same time? ¿Sí, Pablito? Okay, God. ¿Sí? ¿Pero puedes pensar en otra cosa que es uno y a la vez tres? Anybody else think of something that is one but three? ¿Sí? ¿The Holy Spirit? Nope, incorrecto. All right. ¿Podemos pensar en algo? ¿Qué opinan ustedes sobre una familia? Una familia es una, pero al menos ¿cuántas personas? Tres. Unos esposos no son una familia entera. Necesita hijos, ¿no? Entonces, tres personas en una familia se hace una familia. ¿Puedes pensar en otra cosa? What about an atom? An atom, how many parts does an atom have? Three parts. Protons, neutrons, and electrons. And they all exist in relation to one another, and they make up one atom. Un átomo tiene neutrones, protones, electrones. ¿Pero cuántos átomos es? Uno. Todas esas partes existen en relación el uno al otro. Hay muchas cosas en el mundo que son tres y a la vez uno. Hermanos, ¿por qué es tan importante que Jesús reveló a nosotros que Él es una Santa Trinidad? Que Dios mismo no es solo, sino es una familia. Es relaciones de amor entre tres personas. ¿Por qué eso es tan importante? Yo quiero compartir por una razón. Es muy importante que reconozcamos que Dios es tres personas y existe en una familia, una relación de amor. Porque eso prueba que Él no nos necesita y no nos necesitaba cuando nos creó en el principio del mundo. Jesús ya era tres personas en un amor tan poderoso, con tanta alegría, no faltaba nada. Pero de todas maneras, quería compartir su vida gloriosa con nosotros, seres humanos, y todas sus criaturas, aunque no necesitaba. ¿Ustedes han pensado en eso? A veces cuando cosas en el mundo pasan a nosotros, dudamos el amor de Dios. Él me cuida, Él me ama, Él me quiere. Podemos recordar, Él no nos necesita. Nunca nos necesitaba. Pero de todas maneras, nos creó solo para compartir con nosotros
su amor glorioso. Muy lindo, ¿no? So all of you who speak English, right, who are here, right? Why is it important? Why is it important that God is a Trinity? I think there's one main reason that I can think of. God, from all of eternity, ever since the beginning, He's always been three persons. And the love between those three persons is glorious. It's unimaginable. So much more than any love we can imagine even here on this earth. And yet, in the beginning of the world, even though God needed nothing, even though He didn't need any friends or creatures to please Him, He chose to create us anyway, for the only reason of giving us His own divine life. So sometimes in our life, we can question God's love for us. We can question whether or not He hears us, whether He takes care of us. It's important to remember, if He didn't love us with everything that He had, He never would have created us, because He doesn't need us for anything. But simply out of His own divine love, He chose to create us. Y eso es algo para celebrar hoy. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma razón y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentemos nuestras plegarias en frente del Señor. Para que todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vivan su llamado a la santidad, roguemos al Señor. Para que todos los elegidos para gobernar lo hagan diligentemente y tomen decisiones con sabiduría, respeto y honor, roguemos al Señor. Para que todos los que han muerto en servicio de su país sean recordados con respeto y gratitud, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo infunda frescura, energía en todos los cansados, desanimados y agobiados, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta comunidad de fe reflejen la vitalidad de la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Padre Celestial, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa.
manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz van mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espina. A tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y entregar mi vida entera. Quiero estar, Señor, en tu presencia y entregar mi corazón. Tómalo. Acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor,
que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en unidad, la gobiernas en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe entrega bien conoce, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo, San José. La de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos sus santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, así a ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, en sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya al sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, de todos sus santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz, danos la paz, danos paz. Un recuerdo: es un poco extraño comulgar con un cubrebocas, entonces por favor tomen su tiempo para que no se le caiga la hostia. Para los que quieren comulgar por la lengua, hay que esperar hasta que todos los demás ya hayan venido y después yo puedo darte la Sagrada Comunión en la lengua. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en casa. Una palabra te bastará para sanar. Amén.
porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y alaba al Señor, Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor. Del Padre hecho hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, divino don para el hombre. Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama. Esperanza y que era y que vendrá. Da
gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Es el misterio de la Santa Trinidad. Aleluya. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo pecador, sino que para que el mundo se salvara por Cristo Redentor. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Es el misterio de la Santa Trinidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Es el misterio de la Santa Trinidad. Aleluya. 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 Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo pecador, sino que para que el mundo se salvara por Cristo Redentor. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Es el misterio de la Santa Trinidad. Aleluya. Aleluya. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense para los anuncios, por favor.
Buenas tardes a todos. Tenemos 4 anuncios. El primero es que el puesto que íbamos a tener en el Festival de la Fresa se ha cancelado. Entonces no vamos a participar este año, pero ya será el próximo año. También que el próximo domingo tendremos una procesión eucarística después de la misa de 9:30. Todos están invitados los que gusten de participar. También recordarles que está ahí al lado, saliendo de aquí de la iglesia, la registración para que se registren al horario que les acomode para venir a adorar al Santísimo, que va a estar expuesto cada miércoles, como ya muchos saben. Los invitamos para que se inscriban y elijan una hora para poder venir a hacer adoración al Santísimo. También está la hoja para seguirse registrando para las fiestas en casas, los Black Parties, que le gustan tanto al Padre y a nosotros también, para que puedan elegir un día que se ajuste a sus necesidades de trabajo o el que elijan, si todavía están abiertos o todavía están disponibles. Creo que eso es todo. Gracias a todos. Sí, más o menos es todo. También un recuerdo, después de misa, yo estaré confesando en la capilla diaria. Mañana, usualmente tenemos misa los lunes a las 7:30 aquí en la iglesia, pero por el Memorial Day, la misa no habrá acá, o no estará acá, estará en el cementerio de Calvario a las 9:30 mañana, si gusten venir. También yo quería añadir solo una cosa más. Todos los niños que están acá, ¿cuántos de ustedes niños les gusta preguntas de trivia? ¿Muchos? How many of you kids like trivia questions, trivia games? Okay. Pues, I decided that every week I'm going to ask one trivia question and give out a prize for whoever gets the answer right. Okay, you guys want to do that? Okay. Question this week is, who were the first people that God created? ¿Quiénes eran los primeros seres humanos que creó Dios? Okay, yo veo unas manos acá. All right. Hermano? Adam and Eve, very good. All right. Y estás. Tu premio. All right. Perfecto. Todos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Llena mi vida, Señor. Ven, llena mi vida, Jesús. Ven, llénala con tu poder. Ven, llena mi vida, Señor. Ven, llena mi vida, Señor. Ven, llena mi vida, Jesús. Ven, llénala con tu poder, ven, llena mi vida, Señor. Espíritu Santo, ven, derrama de tu poder, sopla tu brisa suave, que yo la pueda sentir. Ven, llena mi vida, Señor. Ven, llena mi vida, Jesús. Ven, llénala con tu poder. Ven, llena mi vida, Señor. Como río de agua viva, recorres todo mi ser. Que yo